Hola, hola. Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo le está yendo con estos calores? Porque por aquí todavía no está haciendo frío, lo que sentimos todavía es mucha calor. Pues, mi gente, acompáñenme a darle mantenimiento a estos bebé fingers. A los deditos de bebé, que miren cómo están todo apachorrado. Hasta se me rompió porque lo fui a voltear para sacarle hojita seca, amigo. Y se me cayó, mi gente. Lo que eso quiere decir, que está muy grande, amigo, y se me cayó. Vamos a darle un poco de mantenimiento, a cambiarle esa tierra. Ustedes saben que estamos haciendo esos pequeños cambios para que las plantas se repongan. Que se alimenten ahora por el cambio que han tenido, amigo. Echarle más nutriente. Cuéntenme, mis amigos, cómo están. Por aquí está haciendo mucha calor, como le dije. Hoy la temperatura va a subir a 80. Por ahí hago... Ay, mira, se me rompieron algunos deditos, mi gente. Pero bueno, yo se lo pondré para atrás, amigo. Ay, sí. Y también se me han estiolado en estos últimos días, porque de día es que está buena la temperatura, pero de noche no es que está muy caliente, ¿no? Eso solamente es en el día. Vamos a limpiarle. Limpiarle su maceta un poco, mi gente, porque voy a usar la misma maceta. Y se la vamos a limpiar, ok, mis amigos. Está muy sucia, ya regreso. Sí, mi gente. Vamos a quitarle un poco de algo seco que vi por aquí y por aquí también, mi gente, porque hay que darle mantenimiento por completo. No la quiero molestar tanto porque la pobre, ya con el calor, con todo y lo que ya pasó, con el calor es suficiente. Ya no le encontraba ni sitio, mi gente, a lo pobre. A la pobre suculenta esta. No le encontraba lugar perfecto donde ella se sintiera bien, pero gracias a Dios, amigo, la salve. Está salvada, eso sí.
que está salvada, está salvada. Mi pobre Pachipito. Ahora tal vez el frío no me la ataca de una manera que me la quiera matar, mi gente. Vamos a ver. Ya la voy a dejar así, no la quiero manipular demasiado, mi gente. Aquí tengo la maceta. Ella, como toda una diva, ya ustedes saben. Vamos a... no le voy a poner piedra, no le voy a poner piedra porque esa suculenta come mucho. Ella come demasiado, amigo. Demasiado ella come. ¿Qué fue lo que yo oí por ahí? Ni idea tengo, amigo, ni idea. Yo nada más sé que oí algo. Se le secaban las hojitas y ahí mismo caían, mi gente. Pero indiscutiblemente, todo eso tenía que ver con el calor. Ustedes saben que el calor es muy diferente a que la planta necesite sol, porque es que el calor la deshidrata. El sol le da vida, pero el calor la deshidrata mucho. Entonces es muy diferente. Yo, por ejemplo, yo le doy sus 4 horas de sol a ella. Con sus cuatro horas de sol, ella está bien. Ay, no, no. Qué pereza, amigo. Ahora le salió mucho. Que no quiero sacarle mucha tierra porque las raíces son súper finas, súper finas. Todavía, mami. Entonces prácticamente era toda que había que...
ahora ya tiene que estar bien. Sí, ahora está bien, mi gente. Cuando ya se reponga, voy a tener que hacerle, sacarle, es que es mío. Le puse la pinza. Ay, a mí todo se me pierde. Todo se me pierde. No quiero perder absolutamente nada. Aunque ellas se van a aprender todo lo que salga de ellas. Otra vez vuelve y se prende, mijo. Vuelve otra vez. Por eso es que ella está tan grande así, porque ella otra vez vuelve y pega todo, todo eso se pega otra vez. Claro que sí. Le gusta mucho el agua a ella también. Ella le fascina el agua. Cruzando los dedos, amigos, para que el invierno no llegue. Ay. Así va a quedar, mi gente. Mira, se refleja mucho el sol. No la van a poder ver. Así va a quedar, mi gente. Así ella va a quedar. Esa preciosa baby finger, pachipito, como le dicen. También le dicen jelly bean, amigo, jelly bean. Ya ustedes saben. Pero bueno, así va a quedar esa nena. Esa hermosa, así, así. Se refleja el sol, pero bueno. Así. Ay, amigo, como uno presume. Como uno presume de esas preciosidades. Yo le digo a usted. Vamos a tirarle todos sus deditos.
todos sus deditos ahí para que se prendan, amigo. Ahorita una buena mojada. Una buena mojada. Ahora, amigos, le vamos a hacer el cambio a estas hermosas Echeveria Sensación. Miren que ni cabe, ya ni cabe ahí, amigo. Miren, ya no cabe, ¿ok? La voy a poner aquí en esta maceta, que por lo menos es más ancha. Sí, mucho más ancha, amigo. Pero yo me voy a sentar, amigo, porque yo le voy a decir la verdad. Hay un problema. Que yo me canso de estar ahí Entonces, yo me canso de tanto estar parada y no se vale, amigo, no se vale. No se vale, amigo. Una simple cosita, amigo. ¿Saben por qué? No me gusta usar tanta piedra porque la piedra empujan, amigo. Piedra empuja y la verdad que no me gusta. Le empujan la raíz a la planta. Ay, sí. Y a mí no me gusta. Ay, sí, amigo. A mí no me gusta. Vamos a echarle un poco de tierra, amigo. Por si acaso. Echar ahí, eso no es nada, mi gente. Vamos a ponerle un poco de tierra. Mal, mi gente de raíz.
ya está bien. Me caigo. Está bien, su tallo está bien, amigo. Gracias a Dios, yo tenía desconfianza. Está lo más bien, miren. Qué chulo, qué rico. Todo está bien, oh my God. Qué ricura. Qué ricura, amigo, qué ricura. Qué ricura. De todas maneras, le voy a poner un poco de... Ay, ¿dónde está mi cuchara? Amigo, es que se me pierde todo, Dios mío. No sé por qué. ¿Por qué se me pierden tanto las cosas? No, no quiero piedra, no quiero piedra grande. Así está bien. Ok. Pero en la raíz, aunque no lo necesita, le voy a poner un poco de azufre, amigo. Así es. Así es, mi gente. Así es. Y ella va a crecer todavía mucho tiempo. A ella le va a gustar ahí. Porque es que no puede ser más grande la maceta porque tiene dos dedos de ancho. Entonces, si le es más grande, entonces se va a estiolar más. Que ella no estaba así, amigo. Ella estaba bien compacta. Aunque no está estiolada, ella está bien, pero si quisiera, pues yo la podría decapitar, amigo. Pero ya tengo como cuatro de ella. No quiero decapitarla porque no quiero más. Podría querer más, amigo, pero que también la quiero a ella porque también está grande. También. La más grande es ella. Ay. Ustedes me entienden, ¿eh? Como la más grande es ella. Oh, pero esto es lo que yo ando buscando, Dios mío. Esta cuchara. Entonces tengo esta grande, tres pequeñas, y no quiero decapitarla porque no quiero tener otra pequeña. Ay, mi gente. Amigo.
igualito, amigo. Agua toda la semana. Yo le pongo semanal, amigo. Ahora con el verano le ponía dos veces a la semana. Porque ella será de hoja gruesa, mi gente, pero también ella se resienten. Este verano fue algo demasiado duro. Demasiado. Yo le ponía agua toda la semana. Hasta dos veces a la semana. Entonces, yo lo que hacía era que cuando le ponía agua, yo la... Hasta si tenía que llevarla para la casa, yo la llevaba, amigo. Porque con el calentón, pues entonces ya ustedes saben que eso es lo que realmente le hace daño a la planta. Todo el caliente. El caliente con, del verano. No es el sol, amigo, es el caliente. Cuando yo le ponía agua, yo la ponía dentro de la casa. Que amaneciera dentro de la casa. Para que la humedad no me la estropeara. Y por eso sobrevivió ella, amigo. Le voy a poner piedra a mi gente porque voy a esperar a ver, como siempre le he dicho, me gusta verle su reacción después del trasplante. Un día de esto quizá se la enseñe con piedra, pero ahora no. ¿Qué harían ustedes, amigos? ¿La decapitan? La decapitan ahí y harían otra. Mira, ya ya está cogiendo su colorcito, vean. Su colorcito rosado, miren. Preciosa. Su colorcito que tiene, preciosa. Pero no la quiero decapitar, amigo. No quiero. Miren, miren esta. Esta me sufrió ahí en dos días que la puse un poquito al sol. Miren, esta es la... Ya se me olvidó, mi gente. La echeveria. La dark ice. Y miren, con ponerlas ayer ahí en esta mesa aquí atrás, miren, ahí se me quemó. Y de ella eran tres y una, eran cuatro y una murió con el frío, con el calor. Pero ahora yo la voy a poner aquí. En este más pequeño, ya ustedes saben. Pero eso será, amigo, en otro momento. Así es que yo me despido aquí porque tengo que hacer algo normalmente. Que tengo que hacerlo urgente. Tengo que mover.
hacia otro lugar, amigo. Tengo que salir así. Es que muchísimas gracias, mi gente, por acompañarme. Muchas gracias. Mira, este se despegó ahorita. Ahora yo lo pongo por aquí. Le voy a poner agua de una vez. De una vez, amigo. Ay, mi gente. Esto era todo por ahora. Así va a quedar. Como se ve allá. Como se ve allá. Amigo, eso es poniendo aquí, quitando allí, poniendo aquí. Ya ustedes saben. Nada, mi gente. Cuídense mucho. Lo quiero un montón. Me acompañan luego. Bendiciones. Denle like y gracias por estar aquí, amigos. Bye, cuídense.